No te calculo. No te calculo, ¿ah? Sí. A eso. Vamos a ver qué te ponemos ahora, mijo, porque no dejas a tu madre hacer nada. Yo creo que hoy vamos a poner Despicable Me. Esa misma. Esa misma. Ah, mira. Vas, Dios mío. Uno no puede mirar para el lado para nada. Ajá. Ahí está. Esta mañana ha sido como nadando contra la marea. Yo me voy al closet a buscar mi ropa y Oliver empieza a sacar. Vincent se levanta más temprano de lo que se levantaba y viene con que quiere bajar aplicaciones para jugar. Y a veces uno tiene que decir, ya basta. Recoges aquí y te hacen reguero allá. Y como que uno no se puede organizar mentalmente. Wow, la verdad que ser padre puede ser muy duro muchas veces y tenemos que tener un balance. Voy a ver cómo balanceo esto el día de hoy. Buenos días, Vincent. Miren, a Vincent tiene su carita mejor, gracias a Dios. No se la ha estado tocando. Ah, Vincent. Te sanaste. Yo encontré el mosquito que picó a Vincent y lo maté. Lo maté cruelmente. Le metí con una toalla así. Me lo llevé enredado y cayó al piso y ahí lo cogí con un papel de inodoro. Pero era como esos mosquitos que le llaman Aedes aegypti, que crecen en las aguas posadas, que son finitos y las patas bien largas. Pues ese mosquito, mi conclusión es que eso fue lo que pasó. Y luego Vincent se arrancó, que eso es una realidad, el pedazo donde se le inflamó. Y pues se puso bien feo, pero ya está súper, súper mejor. Miren, hoy yo hice ejercicio y entonces sucedió algo. Ayer yo me hice una batida. Mi batida de proteína es leche de chocolate a base de cashews y de almendras, que tienen 10 gramos de proteínas por porción. Y eso lo mezclo con una cucharada de crema de almendra y le echo linaza y un guineo. Entonces, Oliver ayer se comió la mitad de mi proteína. Y hoy la sentí. Sentí que Oliver tenía la mitad de mi proteína porque se me hizo difícil lograr hacer la rutina que yo hago, HIIT, que es High Intensity Training. High Interval Intensity Training, que son las siglas. Eso significa que es ejercicios de alta intensidad. Entonces, no fue fácil. Entonces, uno como padre a veces tiene que medir un poquito y tomar en cuenta esas cosas, que uno se esfuerza mucho en muchas ocasiones, valga la redundancia, y no consideramos el nutrirnos, el estar bien alimentados, y tenemos que tener cuidado con eso porque los hijos son bien importantes y sí, le vamos a dar todo lo mejor que podamos. Y como dicen muchos, yo me quito mi pedazo de comida de la boca y se lo doy a él, ¿verdad? Pero ellos necesitan unos padres saludables, así que vamos a alimentarnos bien, vamos a hacer un cambio pequeño, lo más mínimo que sea, hazlo. Si no tomas agua, toma agua, haz algo por ellos. En verdad, a la larga, ellos, además de ti, los que te rodean son los que se van a beneficiar, porque una persona enferma, tristemente, no la podemos disfrutar tanto como se disfruta una persona saludable. Así que hagamos nuestra parte, cojamos ejemplo, ¿verdad? Y concienticemos en cuanto a eso. Mira eso. Ay. Oliver, papi está aquí ya. ¿Qué fue? Mira, te contándote todo lo que le hizo la mamá. Todo el reguero. Todo lo que hizo. Pues yo llegué a correr bicicleta y estoy sin fuerza. Y este me hace con los brazos así. Ah, ¿y vas a preparar algo ahí en el blender? ¿En la licuadora? Sí, voy a hacer una batida. Ay, sí, yo también quiero una. Yo estaba hablando, Yomar, que ayer Oliver se comió la mitad de mi batida. Y yo me veía bien mal en el gimnasio, yo no tenía fuerza y le estaba dando un consejo de que nos cuidáramos nuestra salud,
porque a veces le damos y no nos cuidamos nosotros. Y ellos nos necesitan saludable. Cambio. A rayete. Y ahí está. Se vistió como papi. Mira, gracias a Dios que los hombres no se pueden poner falda. Si no, este hombre tuviera una falda puesta. Pero ¿quién te dice a ti que los hombres no se pueden poner falda? Bueno. Y allá en Escocia que usan falda hombre. Adiante en Escocia. Eso está chévere. Eso estaría interesantísimo. Bueno, es más fácil para ir al baño. Adiante. Yo vi a Itza ahorita que pasó por el lado y hizo ¡oh! Y ya está. Bueno. Oh. Sí. Es mucho más rápido. Miren, le voy a dar una receta rapidito para aquellos que necesiten energía. Una proteína bien buena es esta. Ay, casi no llevo a la nevera. Necesitamos. Miren, es esta leche. Y me la enseñemos. Esta leche es la que necesita, es la que tiene más proteína. Porque la de almendra solamente casi no tiene proteína. ¿Okay? Sí, esto es para después del ejercicio. Sí. Y perfecto. Si te sientes, sí, si quieres una proteína y no quieres comprar los polvos que vienen, esta es una opción. Le vas a echar una taza, una cucharada de crema de almendra, una cucharada de linaza o flaxseed y un guineo. Ya, eso es la batida que vamos a preparar ahora. ¿Y hielo si el guineo está fresco? Está fresco. ¿Qué pasó? ¿Tú quieres? Yo te hago, mi amor. Esta vez hay que hacer una porción a Oliver única. Y a Vincent si quieres. Ok, vamos allá. Y practicando las cosas de Aiza. Ave María, mira qué bien te va. Míralo con la pierna, qué gracioso este. Segunda pose. Vamos, que la cámara va rápido. Ok, otra pose. ¡Oh, te estás riendo! ¡Ay, qué! ¡Qué lindo! Ok, ok. ¡Ay, te saca la cadera! Narguita para atrás. Trinca una. Ok. Te contrato para un post. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Sí, para un post. ¿Quién sería yo? A few moments later. Y ahora nos llegó el momento de paz. Después de tanto ajetreo en la mañana y durante el día, llega ese momento donde queremos todos estar tranquilos y disfrutar un momento. Miren ahí el pajarito, qué lindo. Y simplemente sacamos un momento para despejar nuestra mente y estar más tranquilos. Aquí está los changuitos. Qué bonitos son, negrecitos, mira. Cuidado con lo que haces. Te está haciendo el baile, la danza. Me está enamorando. Qué linda eres. Ay, Aitza, qué bonita tú eres. ¿Cuándo tú crees que podamos salir e ir a cenar juntos? Estoy aquí en el teléfono buscando un lugar donde sea una opción, porque estaba meditando, llevo ya como 2 días pensando. ¿Verdaderamente uno tuvo un segundo hijo para decirle al primer hijo que haga silencio porque el segundo hijo está durmiendo? ¿Verdad, Vincent? Ven acá para verte la cara. ¡Sí! Sí, ¿verdad? Para eso fue. ¡Ahora vamos a hacer una exciting video! ¡Video! ¡Oh, wow! ¡Y es tan cool! Oh. Yo nunca, yo es Beyblade Vincent, mi nuevo canal. ¡Auxilio! No, Vincent, no hay ningún nuevo canal Beyblade Vincent. Es Vincent Playtime. Y ese nombre lo vamos a cambiar. Una persona nos sugirió que fuera... ¿le vieron la carita? Nos pidió que, nos sugirió viera Brothers y me gustó mucho.
Todavía estoy pensándolo porque no quiero tomar acción y después arrepentirme. Yo he aprendido con el tiempo que uno tiene que dejar que algo como que caiga, que caiga. Ay, ay, pero Oliver, porque tú haces eso, mi hijo, porque tú cierras la puerta. Ay, bendito, ¿qué pasó? Ajá. Ay, no. Ay, no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Ves? Entonces estoy buscando un sitio donde nos podamos quedar una vez se pueda, aunque sea 2 días, porque estos niños necesitan tener contacto con la grama, necesitan correr sin que yo esté preocupada por el vecino de abajo, necesitamos más espacio. Entonces a mí me encantaría mudarme, eso sería lo ideal, ¿verdad, Oliver? Mudarnos. Pero todavía no se puede, y en verdad es una cosa a la vez, pero yo creo que con tomarnos unas vacaciones de 2 días en otro lugar, como que en una casa con piscina y con patio, que sea todo para nosotros, pues saciaré ese deseo. En Airbnb, que es una aplicación, son personas que rentan sus hogares, creo que ahí lo puedo encontrar. Vincent, ¿te gustaría que mami... ¿Te gustaría ir a un lugar donde nos podamos quedar, que haya piscina y patio y tú puedas correr y brincar? Sí, 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 sí. Vamos a hacer la video de Vincent Playtime y no hicimos una video nunca. Y ese Incredibles. No hicimos ese video de Vincent Playtime de yo. Sí, súper necesario e importante. Vincent y Oliver necesitan estar en un lugar donde ellos puedan correr y correr y correr y soltarlos como si fueran... Ustedes saben los dog parks, los parques de los perritos, que llega la gente allí y los perros se vuelven locos corriendo y corriendo y corriendo. Así. Necesitamos un kids park donde no hayan riesgos y que haya verja y simplemente que ellos puedan correr y correr, pasto, pasto, que corran por la grama, que se tiren al piso, que se llenen de olor a pasto. Eso es lo que necesitan. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobrecito! Okay. Me voy a esconder. Un rato jugando. Aquí estamos Oliver y yo tomando nuestro tiempo de recreo. Hace mucho tiempo que no salimos y, o sea, con los niños a simplemente recrearnos, y aquí estoy con Oliver para que él pueda ver el exterior y pueda respirar, ver los animales, las plantas, y pues aquí pasándola bien. Ah, Oliver, ¿te gusta salir afuera otra vez? ¿Hace cuánto tiempo no salíamos afuera, Oliver? Así, a pasar un rato. Como 3 semanas, casi un mes completo, ¿verdad? Dile ahí a ellos. ¿Y qué tú estás haciendo ahora en este tiempo, ya que está pasando esta cuarentena, para cuidarte y protegerte? Ah, Oliver. Dino, Oliver, mira. Oliver. Oh. Ah. Okay. Y así es que tú te proteges. De esa es la forma en que Oliver se protege. Él simplemente, él vive en la casa, está tranquilito, comiendo y qué, y gozando, molestando a papi y a mami. Y chupando teti, ¿verdad? Bueno, como les dije, estamos aquí. Si
simplemente respirando el aire y cogiendo un poco el sol de la tarde, porque nos hace falta. Si tú tienes la oportunidad de poder estar en un lugar donde salgas afuera y veas algo bonito, algo chévere, pues sal y respira, mira a tu alrededor. ¡Papá! ¡Papá! ¡Dilo, dilo! ¡Papá! ¡Papá! Dilo duro. ¡Papá! 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 ¿Qué tú le dices a ese papá tuyo? Que te quiere mucho. Quiéreme mucho siempre, papi. ¡Cucu! ¡Cucu! No, pero papá y cucu no va de la mano, ¿ok? Di papá. 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 Yo creo que este ha sido uno de los momentos de más tranquilidad y más paz que Oliver y yo hemos tenido. Oliver, ¿te gusta estar afuera con papi? ¿Sí? ¡Oh! Pero miren, ¿ustedes saben por qué? No es porque esté afuera y respirando y estaba encerrado por tanto tiempo. Es porque yo procuro que si estoy con él, pues la paso bien. ¿Verdad? Vamos a pasarla bien y ya. Es sencillo. No hay que complicarse la vida. Es simplemente tú decides que la vas a pasar bien y tú la pasas bien. Créeme que eso es muy cierto. Sí hay aspectos en la vida que tú dices, ¿qué? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Y por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Pero nada va a cambiar el hecho de que tú la pases bien si tú lo determinas como tú quieres pasarla. Ah, Oliver, ¿y tú la vas a pasar bien con papi, con mami, con todo el mundo? ¿Y qué te pasa a ti? ¿Qué me pasó a su bebé? Y acaba de llegar el momento, o uno de los momentos más felices del día. El momento que Oliver ve una película completa. O sea, él puede ver películas intermitentemente o ver la televisión intermitentemente, pero siempre durante el día hay un momento donde Oliver se queda así de tranquilito viendo la película. Hoy está viendo Transylvania. ¡Ay, pero qué bonito! Y con esas cherries. ¡Tan rica! Ah, y así de feliz él anda durante toda la película. Por lo menos una hora y media debe de estar así tranquilito. Créanme que eso le da mucha paz mental y emocional a los padres. Porque papi, ahora él puede trabajar con las cosas de la casa mientras que mami está por allí editando. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, mami? Editando. Mira, ¿te parece a esta que se está casando ahí? Deja que tú la veas cuando esté editando lo gracioso que se ve. Bueno, mi amor, te amamos mucho. Gracias. Sigue editando. A mami le gusta editar. Ay, y ella lo hace muy bien, así que dejémoslo. Uy, este pelo, espérate, estoy como esa, arreglándome el cabello. Como dice un amigo de nosotros que es barbero, ahí en Puerto Rico, y siempre él decía, porque en Puerto Rico nosotros decimos el pelo, arréglate el pelo, pero él siempre muy prudente decía, el cabello, tienes que arreglarte el cabello y estar bien, y todo tiene que estar bien con tu cabello, ¿ok? Y mi cabello ahora mismo se encuentra bien, gracias a que ayer me di un recortito. Y me siento muy bien, muy tranquilo, muy fresco. El primer recorte después de toda la cuarentena. Aunque Aitza me hizo unos recortes, yo estoy muy agradecido por Aitza, porque Aitza se dedicó y aprendió a recortar. Me atrevo a recortarme con ella. Por lo menos después de este recorte, me puedo recortar una o dos veces y después ir al barbero otra vez. Más o menos. O a lo mejor una. Ahorrar dinero. Nunca es malo. ¿Qué ustedes creen? ¿Me quedó bien? Gracias por estar con nosotros hasta esta parte del video. ¡Suscríbete y dale like! Y nos veremos en el próximo vlog. ¡Bye!